Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido. Y ahora estamos con Grisel Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Oye, por también invitarnos y darnos un espacio. No, le digo, lo he de confesar, nada más que hasta abajo porque no estaban sí, escuchando. Vos del teatro. Le digo que se me hace bien extraño tenerte aquí a un lado porque veía tus telenovelas, las telenovelas que hiciste de niña y era así de, ¿por qué ella está igualita y yo ya no? ¿Qué novelas viste? ¿Amigos por siempre? Sí, Amigos por siempre, claro. Sí. ¿Qué otra? Es que soy malo para aprenderme los nombres, pero sí me eché todas las de niño. Las gemelas cambiadas, que se cambiaron en la vida real. También, que salía, ahí la protagonista era... Belinda, y que después fue... Daniela Luján. Cómplices al rescate. Ven, es que todas esas telenovelas de niños que sí veíamos, porque aparte ya no hay telenovelas para niños. No, ya no hay telenovelas para niños y yo creo que lo necesitan, ¿no? Es un público que ahí está y que tiene muchas ganas de ver como cosas, ¿no? Realmente. Sí, las verán ahora, porque también es otra generación diferente que ahora como que se enfocan en otras cosas, no era como nuestros totalmente tiempos. Totalmente, creo aunque que los niños de ahora van a ver como Like, Rebelde. Aunque suene como muy de ruco, la verdad es que a nosotros cuando nos tocó todo lo de las redes sociales y era o ver la novela o ver la novela. O el 5, ¿te acuerdas? Sí, era el 2, el 5 y el 11 para niños. Era lo único que había. Bueno, yo soy de Chihuahua y allá el 11 no se veía. Pero nosotros veíamos otros canales gringos, por ejemplo, que también pasaban cosas. Oye, pero mejor las novelas que los gringos, ¿no? Eran muy divertidas. Eran muy buenas. Aparte te dejaban mensajes. O sea, sí se esforzaban también por hacer una telenovela para niños, pero que también te dejaron un mensaje. Sí, hace poco yo estaba dando mi currículum y me decían, ¿a poco tienes tantos reconocimientos como premios? Y yo sí, y es que esas novelas trabajaron junto con el DIF estatal. Claro. Y entonces, pues de repente hacíamos mucha labor social, la inclusión de los niños con síndrome de Down y estas mensajes positivos. Amigos por siempre estaba un niño con síndrome de Down. Sí, un niño que se llamaba Carlitos, que la verdad era una maravilla trabajar con él, era precioso, era padrísimo estar con él en escena. Que sí hace falta. Hace falta que regrese como esa parte para los niños y que... Porque que nuestros no niños de hoy en día tampoco ven pura cosa gringa, ¿qué tal? O sea... O japonesa. Que es peor. O gringa o japonesa, que es peor, ¿eh? Porque de repente también ves cada caricatura japonesa que dices, ¿es en gore serio? ¿Sí? ¿Te acuerdas de nuestras caricaturas japonesas de nuestra... Ya eran gore, o sea, ya eran fuertes. Este Ranma y medio, que era niño sí, y niña. Claro. Ya desde ahí empezaba todo lo de la verdad, ya estaba pero... como... Es como mencionábamos... Estamos educados por los 90. Exacto. Estamos loquitos, sí, nuestras caricaturas pues son... Me la voy a aventar, soy del 85. ¡Ay! Lo dije, ahí les estoy dando mi verdad. Soy del 85, ¿por qué me dicen que no? Tienes 33 años. 30. Nadie sabe hacer cuentas, dejémoslo en que tengo 30. Tienes 30. Yo soy del 89. O sea, ¿ves? Sí, o sea, sí. Que era otra generación completamente diferente. Y era una otra buena televisión, generación. Y era claro, otra televisión que también era muy padre. Pues yo me acuerdo que veía Remy Stimpy y MTV, Celebrity Deathmatch, y teníamos estas caricaturas locas como de Le temes a la oscuridad, Escalofríos, todo Nickelodeon era random. Y a ti no te tocó como a mi generación que todavía nos tocó ver Los Pitufos, Los Picapiedra, Los Supersónicos, los que claro, eran los Snorkel, que eran como Los Pitufos. O sea, a nosotros sí nos tocó ver esas caricaturas. Oye, pero entonces tú crees que me veo igualita. Sí, claro que ¿de sí? ¿De verdad? Hasta me siento extraño, porque digo, yo no me acuerdo maravilla de ella de niña maldita. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, de ella de niña maldita. Es que como que nos enfrascaron a todos. No te dicen en la calle. La gente igualita me mira con rencor, es lo que te decía, las personas me conocen y primero como que piensan, la conozco, no la conozco, no sé por qué me cae gorda, pero es buena onda, pero, claro, la niña mala de las novelas, yo sí, soy la perra maldita de tu infancia. Porque aparte déjame decirte una cosa. Soy esa persona que era grosera con sus papás y... Mentirosa, y le hacía la vida imposible a las niñas rubias de las novelas. Porque déjame decirte algo que pasa con las novelas de ahora. Que la gente no se acuerda de... O sea, por ejemplo, puedes llegar y protagonizar una novela y a menos de que seas la protagonista y hayas hecho algo como muy espectacular, se acuerdan de ti.
y no es como antes, que se acordaban de, a lo mejor, como dices, no de los nombres, pero sí te acordabas como más del personaje, como más de la historia, que no pasa ahora. Sí, no, ahora lo que pasa es que eso. Las redes sociales acabaron con eso. O sea, ahora la gente tiene la oportunidad de Netflix y YouTube y Instagram a la mano. Y antes era, como dices, era la televisión. Entonces nadie se perdía la novela. O sea, nadie se podía perder la novela porque realmente había muy pocos canales o muy pocas posibilidades de... O sea, antes prendías la tele si no tenías nada que hacer. Ahora prendes Netflix, Instagram. No, y aparte, ¿no? Antes los papás sabían que si te dejaban viendo una novela, no estabas viendo como algo que no podías ver. Claro, porque era de niños, era la barra infantil. Era la, no de, pasa la novela nada de niños. Sí, a lo mejor está la niña grosera, pero también con esa niña grosera. Pero le fue del nabo a la niña grosera, ¿no? Al final. Yo me acuerdo que tenía cartas de personas que me escribían diciendo que se sentían igual que yo y que esperaban algo. O sea, realmente también había esta gente que se identificaba. Todavía tengo amigos que me dicen, es que a mí me encantaba, yo era team la mala, team villanas, así, porque... Es que para siempre los malos van a tener como ese son divertidos, claro. Nos divertimos más. Sí, claro. Vámonos un corte y regresamos. Hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't.